Buenos días. Último Barcelona de ayer y o sea, no quiero volver a decir esta frase nunca más, pero oficialmente lo es. Oye, ¿creéis que ya empiezo un poco a controlar lo que es la cámara? El enfoque. Pues un poco, pero tampoco mucho, pero comparado con el primer vídeo, ¿os acordáis que hice en plan probando la cámara y no tenía nada de sentido? Bueno, amiguísimas, esta es la última semana, además que pinta que va a ser una semana súper, que se viene mudanza, yo no estoy preparada, nadie lo está. Tías, no vendo la cama, me estoy metiendo en Wallapop como 5 veces al día porque puse a vender mi cama, es preciosa, es monísima. Y nadie me la compra. Y no mal venderla, porque para eso me la llevo. Es que es preciosa. A ver, ¿os acordáis de mi cama, no? En plan, esta estructura de hierro, un sueño. Y nada, Mari, voy a trabajar literalmente. Y luego te cuento, porque esta noche, esta tarde pasan cosas. He terminado ya de trabajar y me voy a preparar porque nos vamos a un... ¡Qué memeo! Es que yo no estoy acostumbrada a estas cosas, Pili. Nada, nos han invitado a un evento. No es un evento, es un opening. The Body Shop abre una nueva tienda aquí en Barcelona y me han dicho, ¿te vienes? Que vamos a pintar unas tazas. Y yo, perdona, claro que voy. No sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que llevar, cómo tengo que vestir. No sé si voy a conocer a alguien, evidentemente no, pero no me da vergüenza estar sola, creo. Yo qué sé, tías, qué fuerte la vida. Este no era el look planeado, pero es el que tenemos, es el que nos ha dado. Y estoy esperando. Ay. Rojo. ¿Sí? ¿Rojo? ¿Bien te está quedando? La más que es rojo. Estoy llegando a un sitio que es una cafetería, pero que la gente viene un montón a trabajar. Estoy viendo a ver si tengo sitio, porque ayer estuve teletrabajando y es como que no me cundió todo lo que me gustaría. Entonces voy a intentar que hoy, bajo presión y en un ambiente en el que veo que está más gente trabajando, me puedo concentrar. La cosa es que yo siempre he estudiado en bibliotecas y yo creo que eso es un problema, porque ahora estoy acostumbrada como a estar en ambientes donde la gente está estudiando para concentrarme. Entonces voy a probar aquí hoy, voy a estar un par de horas a tope y luego me iré, pero bueno, a ver qué tal. I guess it just makes sense to what the risk.
listening was when I said, in case I go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there. I really miss the shade. Trabajar, hemos estado empaquetando pedidos y nos vamos de concierto. De verdad que el concierto de ayer fue, es que fue un sueño, o sea, ella es un sueño como su manera de sentir la música. O sea, es que no podía parar de mirarla, es que, o sea, absolutamente enamorada. Igual por eso estoy bajo una hora, porque me enamoré y se va ya. O sea, por favor, si podéis, id a verla en directo. Y nada, ahora teletrabajar. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo se lo conseguí? Fue increíble, fue increíble. Esto, que vamos a teletrabajar y esta noche es el coincide, o sea, no, ojalá, la cenita del cumpleaños de Ceci. Y ya mañana no grabaré, sábado, y el domingo ya mudanza, día de mudanza. Así que ya lo que queda de semana está hecho, pero es que no quiero más semana sin Tasultana, en plan, no entiendo. Hello, no he grabado nada porque íbamos, que nos estaban cerrando ya, pero hemos ido a echar un ojo. ¡Oh, spoiler! A echar un ojo para la próxima colección de Bien Anillos. Teníamos cosas pensadas, colores, movidas, toppings. Pero queríamos echar más ojo, queríamos darle una vuelta. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ir a comprar vinito. Bueno, os voy a enseñar qué guapa voy. Vale, por arriba tenemos... No, solo el vestido. Solo el vestido. Que es nuevo y es de mango. Guapísima. No cabes muy bien, pero guapísima. Mira para atrás. Qué plano más chulo. A chocarme cerremos ahí, ¿eh? ¡Pum! Tu amigo se tiñe la cabeza a mitad de la pinta. Dios, me encanta. Y una con todo, ¿sabes? ¡Qué rico! Pero rápido. Que aproveche. Aprovecho. Bueno, amigas, ha llegado el día. Fatal.
Hemos alquilado un coche para llevar las cosas. Nos han dado un coche súper grande, súper gigante. Y ya lo hemos pasado fatal solo para traerlo de la estación aquí, porque es que, según en mi cabeza, el coche era más ancho que lo que ocupa un carril. Lo era. Y nada, entonces ahora estamos haciendo una pit stop para hacer un café y luego ya cargamos todo y nos vamos.